Para seguir más entrenamientos puedes seguirme en este mismo canal. También puedes seguirme en Discovery Post, que es una plataforma en la cual subo vídeos con un poquito de información deportiva. También puedes seguirme en mis redes sociales. Comparte y dale like, like para este reto que me he propuesto de conseguir 10.000 suscriptores antes de final de año. Hola deportistas, bienvenidos una vez más a este canal de fitness que se llama Ima Rimón. Soy Ima Enrique y vamos a hacer hoy una coreografía, un bloque facilito para este curso que estamos haciendo Hola chicos, pues como bien he dicho vamos a hacer un bloque eh, Vamos a ir ya cogiendo los pasos que ya hemos viendo en el curso Si eres nuevo en el, al ver este vídeo, que eres nuevo suscriptor eh, Si te fijas en la lista de reproducciones eh, tienes... Una lista con todos los vídeos, desde el número 1 hasta hacia adelante, indicando todos los pasos, bloques musicales, estructura musical y todo para que la aprenda Una vez ya revisado y eso y aprendido, vamos a ir haciendo bloques. Hoy mmm, un bloque un poquito ya haciendo cosas nuevas con los pasos que conocemos. Vamos a utilizar Lance, vamos a utilizar eh, la marcha V y el paso toco. Todo ello unido haremos solamente un bloque, ¿vale? Bueno, antes de nada empezar mmm, por una explicación que a lo mejor muchos de vosotros no la necesitáis, pero algunos quizás sí. Eh, siempre os he enseñado los pasos eh, en, en frases de ocho tiempos, es decir, si hacíamos lands hacíamos ocho tiempos. Bueno, pues no penséis que, que hay que utilizarlo siempre los lans, 8 tiempos, paso toco 8 tiempos, el otro paso que sea 8 tiempos, no se pueden hacer menos tiempos, lo que pasa que lo he enseñado así para que lo entendáis. Es decir, que hoy, por ejemplo, vamos a empezar haciendo 4 eh, tiempos de lance avanzándolo y luego una V, otros ocho tiempos, eh, eh, perdón, cuatro tiempos. Es decir, que 4 de lance y 4 de V van a formar una frase. En una misma frase podemos introducir más de un paso según lo que tú quieras hacer o mientras más pasos introduzcas en la frase más difícil, más complicado va a ser pero más bonito y entonces ya lo tienes que adaptar a lo que tú seas capaz de enseñar y tus alumnos sean capaces de asimilar, ¿vale? Hay que adaptarlo a eso porque no tiene sentido hacer una coreografía muy bonita con muchos pasos en una frase si tus alumnos se pierden o tú no eres capaz capaz de enseñarla, de hacerla con metodología. Bueno, pues primera frase, son LANS con Vs, pero yo te la voy a enseñar con metodología. Bueno, primero os voy a enseñar el bloque tal y como queda y ahora lo desglosamos frase a frase, ¿vale? Quedaría de esta forma y te la voy a enseñar con música. Bloque. Bueno, quitamos la música para que me escuchéis mejor. La primera frase la empezamos enseñando poco a poco. La primera frase era esto: LANS, paso, LANS, paso, V, y me quedaba mirando hacia allá. Pero claro, si no la enseñamos directamente porque se nos pierden. Entonces, vamos a enseñarla primero con LANS. Empezamos con LANS, repetimos LANS, ¿vale? Y luego las marchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y marchas. ¿Vale? Otra vez y un, dos. Eh, lo empezamos haciendo desde aquí, porque vamos a avanzar, pero no damos primero un paso y luego lance. Que también se puede hacer así, pero hoy lo estamos haciendo: lance y paso. Entonces empezamos haciendo lance, lance, ocho tiempos y la marcha que la vamos abriendo y cerrando, convirtiéndola ya en V. Lance. 5, 6, 7, 8, vamos haciendo Vs con la derecha. Lance, Lance y V. Pam, 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 pam. Vale, y ahora ya vamos a ir introduciendo un paso comodín que va a ser marcha, marcha. Vale, son 8 tiempos, pues otros 8 tiempos, perdón, 16 tiempos de 8 con Lance. Y 8 Vs, pues 16 tiempos ahora. De marchas para cuadrar el bloque, ok. Hay que, siempre hay que cuadrar el, blo el bloque. Bien, pues reducimos, nos quedamos con lanz, lanz, v y marcha. Y como hemos hecho lanz y la v que son ocho tiempos, pues nos quedamos con la marcha otros ocho tiempos, vale. El que va cuadrado, son 16 en total. No sé si me estoy explicando. Bueno, vamos a por ello otra vez: Lance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este es un paso comodín. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y marcha. Vamos desplazándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y marcha, que te lleva otra vez para empezar el paso. Lance y paso. Lance y paso. V. Y marcha. ¿Vale? lo repetimos otra vez lance paso lance paso V y la marcha que te vas hacia atrás ¿Ok? seguimos lance lance la V que la quedamos aquí y la marcha que te vuelva a llevar a tu sitio ¿Ok? bueno seguimos y lance lance la V y la marcha 1, dos tres cuatro cinco seis siete ocho lance lance la V y la marcha, movemos aquí un poquito la cadera y hacemos cuatro tiempos: 1, 2, 3, 4, cha y cha. ¿Vale? Entonces me paro para explicar que aquí hacíamos ocho tiempos de marcha y la modificación es cuatro tiempos de marcha, que le vamos dando un toque así sexy: cuatro tiempos: 1, dos, 3, 4, cha y cha. Que esto lo hemos aprendido también en, en el curso. Cha-cha, cha-cha. ¿Vale? Repito. Estamos aquí después de terminar de hacer la V y hacemos un, dos, tres, cuatro, cha, cha. Y ya estás otra vez en tu sitio. ¿Ok? Pero todavía no hemos terminado. Hay que modificar una cosita más. Seguimos ensayando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo desplazamos un poquito hacia adelante. y cha, y cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, cha, y paso toco, ¿vale? Volvemos a introducir otro paso, paso toco, 16 tiempos. Hasta ahora llevamos 16 tiempos eh, de pasos, pues 16 tiempos de paso toco, que es un comodín, que luego modificamos, ¿vale? Siempre dinámico, que nos movamos. Principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, y aquí, ¿vale? Bueno, pues continuamos con otro cambio más. Fíjate que después de los chachas hacia atrás, otro cambio. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Perdón. Lo hacemos otra vez. 1 2 3 4 5 6 la marcha. Pa 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 para atrás, para atrás, marcha, marcha, marcha y el paso toco. ¿Vale? Continuamos Continuamos con paso toco. Principio, contamos los tiempos. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16. 1 2 3 4 y el paso toco. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, principio, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 1, 2, 3, 4, lo abrimos, la marcha al girarla, estamos aquí, la marcha a girarla, 3, 4, la abres, porque a partir de aquí va el siguiente que es cerrar, abrir y mover un poco. Lo vemos, ¿vale? Venga, al principio. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 8 y los pasos todos que llevamos hasta ahora. ¿Lo habéis visto? Lo hago desde aquí. Venimos desde el chachá, desde el tacha, damos una vuelta, 2 3 4. Cierro, abro, pam, pam. ¿Vale? La vuelta son cuatro tiempos y el abrir y cerrar con cadera otros cuatro. Ocho tiempos es esto que vamos a hacer. 1 2 3 4 5 6 7 8 y el paso tocó que eran comodines. Principio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Como habéis visto ya al final he cambiado el paso toco, que es el último, la última frase. El paso toco es muy fácil de modificar. Es brazo, brazo, arriba, arriba, dándole un toque ahí de, de cuerpo, de movimiento de de cuerpo ondulante lo hacemos otra vez todos juntos y luego lo hacemos con la música ok listo 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 hop. y arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 la vuelta tres cuatro pam pam tres cuatro otra vez ok lo tienes muy bien queda bonito verdad bueno pues hay que practicarlo sobre todo la metodología para enseñarlo yo lo he enseñado rápido, pero tú con tus alumnos debes de ir repitiendo, porque me preguntáis mucho que cuántas veces lo repito para enseñarlo. Pues las repeticiones necesarias que tú veas que tus alumnos están cogiendo los pasos. Si hay que repetirlo más, eh, la metodología ahí que estás con el paso básico todavía tienes que estar más repeticiones, pues más repeticiones hasta que, hasta que tú veas que, que los alumnos ya van haciéndolo más o menos fluido. Siempre hay alguno que le cuesta más, pero eso, que más o menos vea que tú que lo han cogido. Porque pasar al siguiente paso. Cuando todavía no han asimilado el primero, mal, porque se lian más todavía. Y si es necesario y vemos que algún paso no nos lo cogen, se cambia por otro. Y uno más fácil lo quedamos el comodín tal y como es. Y no nos complicamos la vida porque entonces los alumnos se van a ir con la sensación. De qué mal lo he hecho, no trabajan porque no sudan, porque se equivocan, porque no, no se mueven, porque no lo pillan. Y entonces es mejor hacerlo un poquito más fácil que, que complicarlo más, que quede muy bonito, que tú sí lo sabes hacer, pero los alumnos no. Eso hay que tener un poco de cabeza. Le doy a la música y lo hacemos varias veces, a ver qué tal se nos da. Lo repetís conmigo, ¿vale? you <laughs> yo espero que lo hayáis cogido, lo he explicado poco a poco para que lo pilléis bien si eres nuevo suscriptor o nuevo eh, en este vídeo en, este en este canal y no estás suscrito, dale a suscribirte a la campanita para que no te falte ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo con más rutinas deportivas más coreografía, y más cositas un beso nos vemos y practica mucho que es la clave para que te salga todo bien.